una persona té tanta paraula i se va comprometre, paga la pena que m'ho aixecam i rebem la nostra musa, la nostra artista tan professional, avui ens plató de cada dia, no? Què vos sembla? A tots nosaltres, Norma Duval, gràcies per venir. Benvinguda. Gràcies, moltíssimes gràcies. Gràcies per ser aquí. Com estàs? Gràcies. Buenas tardes, muy bien. Encantada de estar con vosotros. Hola. Nosotros, mucho más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un besito. Sobretot tenim l'honor, Norma, en 10 anys que té aquesta cadena, IB3, de tenir-te pel primer pic. No havies vengut a IB3? Sí, nunca es la primera vez que vengo y la verdad es que me parece que tenéis unos estudios maravillosos y un personal estupendo. Me han maquillado muy bien, me han peinado, chapa y pintura, bien, todo bien. Això és el que troba Norma Duval només entre aquí, eh? Alerta. No? Jo ara comentava que ella diu chapa y pintura, pero poco tiempo, es una cosa rápida. Bueno, pero bien. Poco se puede añadir a una obra de arte. Ante tanta belleza. Muchas gracias, muchas gracias. Es que me gusta empezar bien las entrevistas, así ya va todo rodado. Ya está todo fet. Norma, vamos a ver, estás aquí sobre todo para hablarnos de la feria Outlet que montas en el pueblo español estos próximos días. Vamos a ver, ¿en qué consiste? Fechas, ¿qué vamos a Bueno, primero estoy unida a un mallorquín de forma profesional, que porque sentimentalmente ya sabéis que Matías es mi amor, pero Barney, que me acompañó en esta ocasión y que está aquí detrás de las cámaras, nos hemos unido para hacer este proyecto maravilloso, que es la primera feria outlet que se va a celebrar en la isla. Y lo vamos a hacer en un sitio emblemático como es el pueblo español. Y bueno, pues es una feria en la cual hemos dado paso a todo tipo de empresas. No solamente es una feria de moda, es una feria donde va a haber muebles, donde hay grandes empresas como BitConnected, como Casanova, como Maxi Comfort, infinidad de firmas importantísimas. Hay motos, están las Harleys, las BMW, tenemos bicis eléctricas, tenemos coches, porque Nissan es uno de nuestros patrocinadores, también es Coca-Cola patrocinador nuestro. Y luego, pues al mismo tiempo, bueno, tenemos hasta una escuela de idiomas, que se llama Alpha Institute, y que con la entrada al pueblo español vamos a dar unos vales que va a servir para que se descuente nada más y nada menos que cada persona que quiera hacer un curso de inglés o francés o italiano o español para alemanes o alemán, 1.000 euros de descuento, solamente por venir al outlet. Ya tienen este premio. Más de 100 empresas y sobre todo un evento para toda la familia, ¿no? Para toda la familia, porque tenemos una guardería infantil gratuita. Importante. Sí, la entrada es simbólica, simplemente es 1 euro, los niños son gratis, y el euro es únicamente un poco para contabilizar el público que va a entrar. Y la guardería infantil es fundamental para que los padres puedan disfrutar, porque tenemos zona de copas, de comida y de todo. Outlet y hay Harleys. ¿Qué significa eso? Que podremos encontrar motos y coches a buen precio. A buen precio. Harleys de segunda mano, de oferta. Y además coches. Bueno, Nissan va a llevar unos coches fantásticos también con ofertas. Todo lo que vayan a encontrar en esta gran feria, primera feria Outlet en el pueblo español, tiene que ser más barato que en cualquier sitio, porque si no, no tiene gracia. Eso es del 6 al 8 de noviembre, es el fin de semana. Si el lunes 9 de noviembre te has comprado una Harley, entras en plato con ella, ¿eh? No creo que pueda comprarla. Depende de los precios que ofrezca. Tenemos desfiles, porque tenemos además una empresa que es muy conocida en Mallorca. Barney, ¿cómo se llama? Sueños Grau. Nos va a deleitar viernes, sábado y domingo cada día con un desfile. Barney, es que sin Barney no se puede. Es un astro punto. Va a tener que estar aquí sentado, Barney. Señor Grau, claro que sí. Bueno, ya que te tenemos aquí, queremos echar un vistazo hacia atrás, pegar una mirada cap enrere y recordar a Genesis de Norma Duval. Se te ve que Herrera va a comenzar como a mí. Sí, en el año 73, sí. Mira que esta foto. Fíjate, madre mía. Bueno, es que en esa época ni uno no sabía ni posar ni nada. Miss Madrid. Tienen gracia. Miss Madrid 73. Pero que recuerdas de que llegaba, estabas nerviosa. Bueno, sí, normal, un poquito. Es que a los 17 años era muy cría todavía, y más en aquella época. Y bueno, pues la verdad que yo recuerdo esos tiempos con mucho cariño. A mí me aportó mucho presentarme a un concurso de belleza, porque conocí a Valerio Lázarov, que estaba en el jurado, y él me ayudó en mi carrera artística. Fue un poco mi pigmalión, Valerio. Y si no hubiera ido a un concurso de belleza, pues no lo hubiera conocido. Un concurso que ha decaigut, ya no existeix. No, ya las cosas son diferentes, ¿no? En aquella época, digamos que era un trampolín importante para poder que te dieras a conocer. Hoy en día hay muchos medios de darse a conocer. No hace falta realmente ser Miss ni ir a un concurso. Hay otras vías, ¿no? Que para darse. Hombre, ahora te sale más a cuenta ser youtuber que presentarte a Miss ser blogger. Sí, bloguera. Es que los tiempos han cambiado. Mira, vamos a recordar ahora que han nombrado a Valerio Lázaro, vamos a recordar ese principio, esos principios de Norma Duval. Me encantaría. Ni más ni menos que en un programa se llamaba Señoras y Señores. ¿Tenéis imágenes? Mira. En nuestro rastro les invitamos. En nuestro rastro les esperamos.
sueños e ilusiones. Somos las azafatas de señoras y señores. Con canciones les daremos felicidad. Madre mía. ¡Guau! Wow, primera vez, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿me vais a dar el vídeo de todo esto, por favor? Por supuesto, no hay ningún problema. Porque no lo tengo, es un recuerdo muy... Por supuesto. Muy entrañable. ¿Cómo era aquella tele? ¿Era muy diferente de la que se hace ahora? Sí. Supongo que debía ser como más ingenua en según qué cosas. No, no creas, ¿eh? Había su picardía por aquello de que existía la censura y entonces siempre se buscaba que algunas cositas, ¿no? Pero tenía su encanto esa televisión y había también muy buenos profesionales. ¿Alguna vez tuviste problemas con la minifalda? No, qué va. No, yo me fui justo cuando empezaba la televisión en color. Y me fui porque yo quería hacer otras cosas, quería hacer teatro. Y bueno, era muy inquieta. La verdad es que he sido siempre muy inquieta. Me ha gustado experimentar todos los terrenos. ¿Qué balance haces de esa primera etapa? Porque claro, trabajar con Mario Lázarov, que te descubrirás, es importante. Aprender mucho con él. Yo antes de hacer televisión con él hice teatro. Yo debuté con Carmen Sevilla y Valerio Lázarov en el año 73 en el teatro. Se llamaba Telemusical en directo, dirigido por Valerio Lázarov. Y después del teatro, Valerio me llevó a la televisión. Y me dijo, estas son las cámaras, cuando se encienda el pilotito, está grabando esta y aquella, la luz. Y luego me enseñó mucho de luz, aprendí mucho, muchas cosas con él de televisión y de todo. Bueno, si te ha gustado esto, tenemos más. Tenemos mucho más. Mira, si quieres, repasamos algunos de los mejores, es difícil decir los mejores momentos, pero algunos de los mejores momentos. De los muy buenos momentos. Que hemos podido recopilar de la carrera de Norma Duval. Mira. Ay, Babilonia, que me marea. Ay, vámonos pronto a Judea. Si voy a ser un pavón, ¿por qué no? Si voy a jugar un pa' indiano, ¿por qué no? Tú te permito para el sexo con incesto, fío a la casa. Ahora estamos viendo este vídeo, repasando de estilismos que duyó Norma Duval. Quiero pensar que lo tienes todo guardado. Porque como la moda es cíclica y todo vuelve, ahora en esta feria outlet te farías dos. Oye, no estaría mal hacer una exhibición de todo el vestuario. Solamente para que la gente lo viera. Oye, pues mira, sería muy curiosa la evolución, porque mira cómo han evolucionado. Pero como volveremos con otra feria que hemos hecho muy bonita, que se llama Expo Mujer, en primavera, igual a lo mejor me traigo todo el vestuario y hacemos una exposición de toda la ropa. Tú ahora comentabas que en estas imágenes, y vi unas imágenes de cuando terminabas de tener uno de tus niños que ya te había reincorporado. Ya lo sabías, con una silueta. Lo que todas las mujeres han admirado, entre otras cosas, de Norma Duval, es tu capacidad de recuperación. Y de recuperar los abdominales. Era tener un nin y a las 2-3 semanas, un mes como molla, vayamos a Norma Duval en plena forma, bailando, cantando, y que la licra te quedaba como el primer día. Sí. ¿Esto tiene algún secreto? No, genética. Genética y voluntad también. Me consuela. Y voluntad. Porque como no compartimos genética, no hace falta, pero puede ser no voluntad, hace falta ¿eh? Que me esfuerce. Y veo que ya sí todo está. Sacrificio, sí. Sacrificio y voluntad. Yo me ponía así a trabajar y hacer ejercicio. Ahora ya. Está todo y a la semana, a 10 días, estaba ya trabajando. Sí, Norma, ¿cómo son esos años de máximo éxito, de muchísima audiencia en televisión, mujer muy deseada, muy admirada? Yo no tenía tiempo de pensar nada más que trabajar. Pero no debía ser fácil salir entre por la calle. Entre los niños y el trabajo yo no tenía tiempo de nada, de verdad. Yo me pasaba la vida preparando un espectáculo, preparando otro, produciendo otro, haciendo televisión, cine, publicidad, películas. Es una vida absolutamente maravillosa, pero una vida absolutamente entregada al 100%. Yo he empezado a vivir cuando me he retirado.
Cuando me he retirado de los escenarios, porque no me he retirado realmente, pero sí del musical y de todo eso, sí me retiré hace ya 13 años. Y entonces empecé a vivir de verdad. Saber lo que son ir de vacaciones, saber lo que es venir aquí a mi casa de muro y estar una semana, 15 días en mi casa, eso yo no podía disfrutarlo antes. Ahora que estamos repasando imágenes de hace unos años, también los que ya somos más mayorcitos recordamos ese momento en que fichas por el Folies Bergère de París, una española, primera artista de Folies Bergère de París. Eso un orgullo. Debió ser eso fue increíble. Yo es que soy además muy hecha para adelante. Yo no me corto ante nada. Me gusta, soy muy, muy positiva y me lanzo. Y bueno, pues me llamaron del Folies, yo tenía ya, había hecho bastantes cosas, había protagonizado películas, varias, una con Ana Obregón y otra con Alfredo Hernández y Juan Gallardo. Estaba en un momento muy bueno mío profesional y me llamó un día una persona, se llamaba Viviana Ledesma, y me dijo, oye, me acaba de llamar el representante de Baden Powell, del guitarrista, que si quieres ir al Folies. Yo dije, mañana me voy. Mira, estamos viendo... ¿Qué piensas cuando ves esto? Eso es cuando hice el spot de Freixenet, yo lo he hecho en tres ocasiones. Eso es del año 82. Imagínate. Sí, y son imágenes del Folies. Y además, claro, o sea, en el año 82 fuiste elegida para protagonizar uno de los anuncios más Y luego más volví en el 92, exacto, 10 años después con Don Johnson. En aquel momento venía de protagonizar Mayor Rivales. Os voy a contar un cotilleo. Yo había firmado... Ese es el sofá para contar hacerlo con Richard Gere. Yo había firmado para hacerlo con Richard Gere. El spot. Y había dejado un tema de trabajo en Telecinco porque me interesaba más hacer el spot que hacer el tema de trabajo. Y no era por un tema económico, sino porque a mí me apetecía conocer a Richard Gere, que me encantaba. Y en el último momento dijo que no venía, que se iba con el Aya Lama. Y entonces dijeron, claro. Y yo dije, bueno, ¿y qué me vais a poner? Te tengo que decir una cosa, nunca me ha caído bien. Y me puse... Y ahora menos. Y ahora que me has dado este lo vemos el anuncio. Vemos el anuncio con Don Johnson. Y me puse por cierto, era encantador, ¿eh? Los dos vemos, vamos a verlos. Desde el Folies Bergère de París, Norma Duval. Bienvenidos al show de Carta Nevada. Esta noche son ustedes mis invitados. Un brindis muy especial. Por unos grandes juegos olímpicos. Con Freixenet. Vos contabas anécdotas, ¿no? Norma, sí. Això que estàvem veient, contamos. Primero, el del 82 era la primera vez que se utilizaba el Steadicam, ¿no? Steadicam, vinieron sí, un grupo de Inglaterra, especialistas para la cámara. Era la primera vez. En el 92, ya estamos 10 años después, vinieron los de la película Ghost, ¿se llama? Ghost. Sí, tú pronuncias muy bien. La de Patrick Swayze y Demi Moore. Sí. Ellos fueron los que hicieron este montaje, porque no existía lo que hoy en día se hace por ordenador. Y entonces ellos montaron esa película y fueron los contratados para montar esto. Y la caída era caída de verdad, o sea, la subida con la mano de Johnson es una grúa auténtica. Y bueno, pues la verdad es que han cambiado mucho. ¿Y en las distancias cortas, Don Johnson? Las cosas, ¿eh? ¿Qué tal era Don Johnson? Sí. Muy profesional, pero luego muy americano, ¿eh? Muy americano. Yo me acuerdo de una ocasión con él que tardamos porque hicimos varias versiones. Había la versión más corta, la más larga y tal. Y me acuerdo que un día llegó al plato antes que yo. Y entonces le dijeron que yo no estaba todavía en maquillaje, pero que enseguida venía. Y entonces se retiró enseguida al camerino. Y dijo, me parece muy bien, cuando ella esté en plato y yo entonces se volveré a aparecer.
Qué curioso. Es muy americano eso. Ah, vale. Sí, pero luego un encantador, un tipo encantador. Estaba casado con Melanie. Con Melanie. Mm. Lo presentamos en el Metropolitan de Nueva York, este spot. Jolín. Con ella. ¿Te pones chisco? Wow. Mira ella, no, sí. No, es que esto casi es un paseo de la fama. Sí. Y luego una cosa muy curiosa. Él le ofreció hacer este spot con Melanie. Pero es que como yo lo iba a hacer con Richard Gere y Richard Gere no vino, me pusieron a Don Johnson, luego dice Don Johnson que lo quería hacer con Melanie. Y los de Fresine dijeron, no, lo sentimos muchísimo. El spot lo hace Norma Duval con usted. Faltaría más. Y... tornamos a temas que Don Johnson, sí. Otro que va a la lista negra. Norma de Mallorca. Y luego conocí a Melanie, que también era encantadora. Tornamos a temas Carrera, porque también has fet tant d'actriu com de presentadora. De todo. Sí. I per triar, sigues el de triar més actriu, més presentadora... Que... Pues mira, m'agrada molt tot. Per comoditat. Todo. Presentadora me divierte mucho. Sobre todo los programas que son así en directo, que son los que tienen chispa, ¿no? Ya cuando son grabados ya no, pero programas en directo, y he hecho muchos programas. Y he trabajado con grandes coreógrafos, con Gino Landi, con Franco Miseria, con Molly Boloy, con Ricardo Ferrante. Siempre he tenido la suerte de trabajar con gente muy buena y con maravillosos realizadores. Para mí, mi preferido siempre ha sido Fernando Navarrete. Navarrete, gran profesional de televisión española, uno de los históricos. Vamos a recordar precisamente la primera vez con Fernando Navarrete. Y nosotros no me lo digas, lo tenéis. Sí, sí. Mira lo que hemos preparado. Mira. Pues sería súper. Gracias. Muchísimas gracias y buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión, primera emisión de Superstar, que es él el responsable, ay, de que esta noche esté yo aquí con ustedes, con el micro en la mano, en directo y, en fin, con una papeleta un poquito dificililla, ¿eh? Porque presentar realmente hasta ahora nunca ha sido lo mío. Hay bombón helado, chicle, caramelos y patatas a la inglesa. ¡Qué cachondo! Viajar es una gran cosa. Pero donde se ven bien las ciudades es en foto. Tú sabes que nosotros estamos aquí viendo el programa de La Norma. Porque La Norma está los domingos. Nosotros estamos los viernes, Sabola Lola. Estoy muy contenta de estar con mi amiga Norma. Norma Duval. Bueno, qué bonito. Ay. Qué bonito. Grandes momentos tarde, televisivos, ¿no? Sí. Grandes recuerdos, sí. Norma imitando, cuidado, ¿eh? Me gusta mucho. Norma imitando a Lola y a Sara, sí. Casi nada. Sí. Vale, me encanta, mira. Además han sido grandes amigas, tanto Lola como Sara, y las he querido muchísimo, y las tengo en mi recuerdo y en mi corazón. Mira, precisamente, sí. Ahora que dices eso... Has dicho que te has retirado y que solo abrías la puerta a volver a trabajar con una amiga. Antonia San Juan, ¿cómo estás? No puedo creerlo. Muy bien. Oye, Antonia, pero qué... Bienvenida, Antonia. Antonia, cariño, ¿qué tal? Pero qué Muchas sorpresa. Gracias. Sois muy amigas, pues sí. ¿Desde hace mucho tiempo? Pues sí, no desde hace mucho tiempo, pero ha sido una relación que inmediatamente nos quisimos cuando nos vimos. Sí. Fue inmediata. O sea, bueno, que... yo soy una loca admiradora de Antonia. Yo creo que si su igual. Primera gran admiradora soy yo. Ese puesto me lo reservo para no, mí, no, Antonia. No. Antonia, la gran admiradora soy yo. Eres responsable entonces de que todos los ciudadanos de España o de Valencia, allá donde haga su espectáculo, recuperemos a esta gran artista. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué proyecto tienes en mente para volver con ella? ¿Qué tendríais pues que hacer? En principio estamos preparando una película a ver si podemos rodar el año que viene. Estamos buscando el dinerito ahora. El dinerito, mi amor, que tiene que llegar para hacer ese peliculón que vas a hacer, porque la va a dirigir ella, ¿eh? Porque el guión es de Antonia, ella la va a dirigir y es la autora de toda esta historia preciosa que se llama Cristina y Elena. A los que no tengan nada mejor. ¿Cristina y Elena? Sí. Oye, Antonia, ¿dónde estás? Aquí. Es una actriz de silencios y ella sabe dejar su sitio. Bueno, yo tengo que deciros que Antonia está haciendo una obra impresionante ahora mismo en Madrid, en el teatro... ¿Cómo se llama el teatro? No me acuerdo ahora, Antonia. Apolo, el teatro Apolo. Y que todo aquel que tenga posibilidad de ir, que vaya al teatro, porque está inmensa, está espectacular, además con dos grandes actores también que la acompañan. Y bueno, ella puede hacer todo lo que le dé la gana. Ella puede hacer teatro, cine, escribe, dirige... Es una magnífica directora de actores. Y yo estoy, no te voy a decir encantada, porque es que me quedo corta. Estoy feliz de que Antonia haya decidido compartir este magnífico proyecto conmigo. Claro que sí, y yo más feliz, total. Pues Antonia, una vez lo cerréis, encontréis el presupuesto y todo se haya una idea bien fija, pues será un placer que nos la contéis las dos juntas aquí en el sofá, sí. En IB3, que estaremos que sí, encantados. Que sí, Antonia. ¿Eh? Claro.
Antonia, cuando vienes por Mallorca, que sabemos que por aquí tienes también muchos y grandes amigos. Pues en principio no tengo ni idea. Nada, la tenemos que ya invitar. Ya te invitaremos. Te vamos a invitar, te vamos a invitar. Como conocemos, para que tenemos amigos comunes, ya les diremos que te inviten. Algunos amigos como Pep Noguera, por ejemplo. Ajá. Le diremos que te inviten y así aprovechamos y te tenemos por aquí. Gracias Muy por atendernos, bien. Antonia. Oye, Antonia, nada, mi gusto. Amor, qué sorpresa más bonita. Muchísimas gracias, nada, cariño. Nada, un gusto. Por ti siempre es lo que haga falta. Un besito grande, Norma. Gracias, Adiós, mira. Gracias. Gracias. Gracias, Antonia. Bueno, también como presentadora... Qué sorpresa más bonita, mira. No tiene previsto venir de momento, ¿eh? No, pero la vamos a invitar para bueno, que... Bueno, porque Antonia Yo quiero que pase aquí un fin de semana que tranquila. Que es muy espontánea de ella y dice, si no lo tiene previsto, lo estás dice. Pasando bien. Sí, muy bien. De tota manera, no fa falta defensar-la, però Antonia San Juan ha estat aquí aquest estiu. Ha passat un parell de dies a Mallorca i ha estat encantada. Amb en Pep Noguera, entre d'altres. També va estar Ana Cristina Macaya i va estar estupenda i beníssim. És a dir, que supos que potser no té previst tornar a Mallorca perquè ja ha estat. Bueno, continua. La última vez que vino Antonio no estuvo en el teatro y llenó a tope. Home, amics com tu, no me'n compta a mi. Vaig company. Continuant xerrant de na Norma, com a presentadora també has fet feina aquí, has presentat diversos programes des de Palma, sí. Com per exemple, concretament des d'aquell dia, és Contigo, en el sí. Casino de Mallorca, i des d'Esport de Palma, des de Palma con Amor, també. Quin nom m'ho ha acordat. Que estava Barney allí, també. Imagina't, clar que sí. Jo m'imagino que també d'aquella època sí. També guardes molt bon record. Recordes. Amb Andoni Ferreño, en Esport sí, de Palma. Sí, Andoni. I Arantxa del Sol, que empezó con nosotros. Que Arantxa, sí, sí. ¿Tenéis imágenes? Alguna? Qualque cosa hem trobat. I és Contigo, sí? Tenim... Sebastià Monà, sí. Tenim qualque imatge sí, sí, sí. Des Contigo... Vinga. Ho poden veure? Vinga, ho veiem. Sentir amor es soñar, vivir el ritmo de un show y descubrir la voz del musical para cantar lo hermoso que es vivir. Dime cuándo volverás. Dime cuándo. De repente me veré en tus brazos otra vez. Desde Palma. Desde Palma, con amor. Bueno, es que incluso a nosotros nos Qué gusta bonito. Ver imágenes de hace 20 y tantos años, porque hay cosas que han cambiado, hay hoteles que ya no están. Todo ha cambiado. Ese bar que veíamos ya no está. Claro. Pero bueno, El casino ya no está donde estaba, está en otro Palma. Sitio. Pero bueno, en qualsevol cas, Illes y Mallorca en particular siempre han formado parte de esa vida, de la Norma Duarte. Mi vida siempre está unida a esta isla. Yo siempre he dicho, y lo diré toda mi vida, que si existe el paraíso, es la isla de Mallorca. Ey. Casi nada, ¿eh? Has quedado casi como una reina, porque el rey dijo un pedacito de cielo, ¿eh? Paraíso, estamos pero allá. Pero yo lo siento, lo he dicho siempre. Bien, además los, que la siento como mía, además, a Mallorca, a sus gentes, a todo. Yo hace casi 28 años que tengo una casa. Ya que serán de gente de Mallorca. La Norma Duval, lo que ella no sabe es que ella menja frit y menja sobrasada y eres una gastrónoma balear como la que va a ser. Norma, pero ¿cómo va a ser que vas a arribar a Mallorca por primera vez? Yo era muy chiquitita, yo soy de Barcelona. Nosotros veníamos en barco en aquella época, mi padre era militar, y veníamos desde Barcelona aquí, me acuerdo los amaneceres aquellos, viendo la catedral al fondo llegar, y yo me acuerdo que mis padres compraban el camarote para mi madre, para mí, que era más caro, y arriba mi hermano y mi padre en la cubierta porque era más barato. O sea, y veníamos butaca, a una sí, finca sí, sí. Que había al lado de Catepera, porque mi madre venía a Mallorca cuando era soltera. O sea, hace ni os cuento. Y trabajaba de enfermera con un médico que atendía niños con discapacidad en el pueblo de Catepera. Y allí tenía amigas y tenía gente. ¿Una amiga que se llama Catalina? ¿Pot ser? Ahí se lo conté. ¿De Catepera? ¿Pot ser que tenga un missatge per tu? No puc creer. Mira esto. Catalina. ¿Catalina? Mira això. ¿Dónde? I en l'estiu, quan venien, sa mare, aquest any ja vengué, i jo anava també a fer les feines, però... I ens vam fer moltes amigues. I quan havien acabat les feines de cap vespre, que havien dinat i tot, doncs ella venia a casa nostra. Hasta me va brodar un llençol de creveta, estones,
perquè m'ho havien de casar, tant ella com nosaltres. Tu sabes que te quiero mucho, que os he querido mucho a la familia. Ahora no te llamo por no molestarte, pero me acuerdo mucho de vosotros y de tu madre. Y os mando un beso muy fuerte y me gustaría verte pronto. Qué emocionante, por favor. Estás emocionado. Ay, sí, de verdad, jo. Es que me hace recordar muchísimas cosas. Clar, molts anys enrere. Sí, va, molt bé. Que té molta estima, i a ta mare també. Sí. Pues esta, jo, es una amiga de mi madre desde que mi madre tenía 18 años. Y sus hijos, tanto Pedro como Magdalena, María Magdalena, y hemos tenido siempre un cariño enorme. Y nos une una amistad como familia. Y también tengo una prima mallorquina, ¿eh? Nacida aquí, ¿eh? Sí, sí. Mari Carmen, y tengo primos... Tenim missatges, això no ho sabíem. Y tengo familia en Mallorca. Porque si no... Tengo familia en Mallorca. Y tengo un primo que me lo como, que es justo. I en Esport del Cudi tens amistats. Le mando un gran abrazo, que lo adoro. En Esport del Cudi, per Muro... Por Muro tengo grandes amigos, porque ya os digo que tengo hace casi 28 años la casa, y tengo unos vecinos mallorquines maravillosos a los que adoro. Y tengo un vecino que siempre digo, vecino, ¿qué haces? Siempre está con la tijera cortando allí y nos hablamos a través de las plantas. Nosotros hemos xerrat amb una altra sorpresa. Aina, mira. ¿Qué dices? Mira. Me vas a hacer llorar toda la tarde ahora. Pues mira, estàvem a la playa, que nosaltres duem això aquí de dins, era Royal Beach antes, i ells, sense el seu amo i els seus nins, varen venir a la playa. Ells varen comprar una paella que ja la tenien comprada, i nosaltres també, i varen dinar junts. I d'aquí ja no hem perdut mai l'amistat. Sempre, sempre hem viscut junts i sempre mos telefonem per a Nadal. Ella ve, que té la casa aquí, i ve molt, i amb una paraula. Els seus fills no venen mai, que no venguin a veure mai, i tot això. Hola, Norma, mira que soy tu amiguita Ana, i tu sabes que te quiero mucho como una hermana, y mi familia y todo, te damos la enhorabuena y estamos muy contentos de vosotros. Igual que toda nuestra familia. Y hasta en besos. Ay, qué bonito, Ana. Un besito, Ana, cariño. La verdad es que, bueno, mira, ya me están haciendo llorar toda la tarde. Por Dios, qué emoción. Es que no bueno, me esperaba yo tanta cosa. Y tan bonitas. Y cosas tan bonitas. No, y de amigos que quiero tanto. No, es que yo sigue, porque yo son muchos años de amistad. No las conozco de nada. Y yo también estoy que punto por ahí. Sí. No, imagínate es que... si fueran amigas mías. No, Ana, ya estaría aquí. Es que es bonito. Ana, es como una hermana. Ana es su familia, 30 años. Y Catalina, pues yo tengo 59, pues 59 años. Y mi madre 60 y tantos años de amistad con Catalina. Y luego, bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Que no tengo palabras para agradeceros esto tan bonito. A ver, no me han de dir que, en descargo de este programa, que nosotros vam avisar. Cuando estoy comprometida a venir a esta entrevista, ¿qué te dijo mi coordinador, Sebastián Muna, que es quien monta estos especiales? Te vamos a traer sorpresas. Sí, es que... Pues ya está. Muy bonitas sorpresas. Hombre, más claro que nunca. Oye, ahora estábamos hablando del Puerto del Cudi, de Muro, playas de Muro. También esta es típica, la imagen de Norma Duval, con su cuerpazo y su bikini y sus posados. El posado veraniego. De Norma Duval, sí. También siempre ha sido un clásico, prácticamente compitiendo con Ana Obregón en Costa bueno, de yo, los yo lo hacía por una cosa, en el norte. Sí, las dos lo hacía. Era una cosa para mí necesaria en verano, porque cuando llegaba el verano, yo prefería hacer un posado y así el resto del tiempo que viniera, porque iba y venía, exacto, haciendo galas, claro. Ya no tenía ningún fotógrafo detrás de la planta o esperando en una esquina, y yo prefería regalarle las fotos, era un pacto. Les regalo las fotos y me dejan tranquila. Claro. Porque supongo que se debe tener fobia a las plantas, si sabes que tienes un fotógrafo detrás. Es que ves un ficus, o ya tenerlo en suma, y que te salga, que te surti con el cudo allá de arriba. Que eso tiene Julián Aguirre. Claro, por ejemplo, Julián Aguirre, que te ha surtido de ver un ficus. Julián Aguirre es colaborador nuestro de última hora, viene aquí mucho y siempre ha alabado tu profesionalidad. Salías a la hora que tocaba, que tenía mejor luz. Sí. Esa facilidad para hacerlo todo tan bien y tan natural. Nos tomábamos una copa, charlábamos. Claro. También era un encuentro un poco de amigos, nos veíamos todos los veranos. Entonces era un encuentro casi obligado, ¿no? De verano. Oye, ¿cuándo quedamos a tal hora? Yo, no te preocupes, que aviso a todo el mundo. Y uno de ellos llamaba y él avisaba. Pero es que es más cómodo así. Coges, sí, te prestas, te hacen las fotos, te tomas un café con ellos y luego ya te dejan tranquilo. La es que verdad hay mucha es gente que no ha entendido este chico. Era una buena fórmula. Claro. Es una magnífica fórmula. No, y como tú, otras estrellas, gente conocida, que llega aquí, se deja ver, y luego el resto del verano... Claro, ya era tuyo. Y en una horita de posar, lo arreglas efectivamente. Todo. Efectivamente. Oye, no se habló mucho del outlet, os tengo que contar cosas del outlet, porque tenemos empresas mallorquinas, ¿eh? Muy importante. Por ejemplo, pues Sueños Garau, hemos oído antes. Como Pieles de Mallorca, como Mumper, como Las Kelly, ¿sabes?
Clásico. Sí, porque es muy importante que también, aparte de tener muchas firmas internacionales que van a estar con nosotros y de tener grandes firmas, yo quiero que las grandes firmas mallorquinas estén presentes en este outlet. Porque estamos en nuestra tierra y quiero que ellos tengan también cabida en el outlet. Entonces, seguramente se me olvidarán nombres porque hay muchas firmas y muy buenas. Tenemos un nivel muy alto. Casi 100 firmas. Sí, ¿no? Pero un nivel muy alto. Estoy muy contenta. Incluso vamos a tener motos eléctricas, bicis eléctricas también. Eso también es interesante. Sí. Lo vamos a hacer, haremos un reportaje. Entre la Harley y la bici eléctrica estoy. Lo cubriremos. Creo que estoy más por la bici eléctrica. Muy bien. Norma, tampoco queremos desaprovechar la ocasión que estás aquí para hablar de tu faceta como madre. Sí, hombre, pues es Cuéntanos. Una faceta... Yo creo que la más tierna, ¿no? Y una de las facetas más auténticas de una mujer es la de ser madre, ¿no? Y yo adoro a mis hijos, ¿qué voy a decir yo de mis hijos? Porque los adoro, que los quiero, que son unos hijos maravillosos y que nos llevamos muy bien y bueno, pues yo creo que tenemos una buena armonía familiar. Mira, que ya son mayores y ahora me han caído dos niñas, que tengo 16 años de Carla, que también son dos cieletes. Y la verdad es que si ellos son felices, yo soy feliz. De cumpleaños, sí, lo y esa es Patricia, la madre de mi nieto, que, bueno, os voy a dar una primicia, me va a matar mi hijo, que vuelven a estar juntos. Y yo estoy feliz porque mi nieto está con sus padres y es para mí lo más bonito. No lo sabía nadie, igual hasta me regañan y todo, pero yo bueno, lo he una exclusiva. No te preocupes. Bueno, ya que vemos a Matías en las imágenes, Xisco. Que podemos decir que a tu hijo ahora vuelve a estar enamorado, pero tú estás enamoradísima y te vemos que has acabado con un medio mallorquín, como es Matías Kuhn, porque es uno de esos alemanes de adopción que están aquí en Mallorca. Bueno, Matías adora Mallorca. Yo os tengo que decir que una de las personas que he conocido que no es mallorquín y que es nacido en Hamburgo, al otro lado del mapa, para arriba, quiere, adora a Mallorca y a su gente. Y yo creo que Matías, que reside en Suiza y que también está mucho tiempo en Suiza, no podría vivir sin Mallorca, sin Baleares. Y mira, cuando viene a Madrid se pone los nervios, porque dice, yo es que no soy para las grandes ciudades, ni para las carreteras, ni para esto. Yo necesito mis Baleares. Hombre, yo lo entiendo, porque acostumbrado a tener una isla para ti solo, luego vas allí, vas allí a una gran ciudad y te debes encontrar que tres personas ya son una multitud, porque tú debes llegar con tu helicóptero. Es que yo, esta imagen a mí me encantaría, ya que este sofá ayuda a conseguir cosas, a mí lo que necesito es que me invitéis un día en el helicóptero. Ahí estáis invitados. Poder bajar en la Norma. Con permiso de Matías, si está que en el programa, les invitamos. Que eres la mujer a la que un helicóptero más despantina, porque en las imágenes que hemos visto sales estupendo. ¿Cómo es esto que un hombre cuando conoces a Matías dice, tengo mi propia isla? No, yo en la isla, es una isla que Matías, digamos que aquí regenta. Aquí lo vemos, con Esteban Mercer. Y bueno, se ocupa de cuidarla y de tenerla. Le da muchos problemas también porque se mete mucho con él injustamente y dice muchas mentirillas por ahí, que a veces ya decimos, mira, ni lo desmentimos porque nos pasaríamos la vida desmintiendo cosas. Él lo que ha hecho de Tagomago es cuidarlo, mimarlo, atenderlo, porque cuando él cogió la isla estaba bastante desatendida. Y lo que ha hecho es entregarle todo su amor. Yo creo que el gran amor de Matías es Tagomago, no soy yo. Francamente. Por favor. Adora a Tagomago. Pero le da muchos problemas y muchos disgustos a Tagomago, injustamente. Se meten con él y esto es, me produce mucha tristeza. Pero la pregunta del Porque millón... dicen que si la isla no la cuida, mira cómo está la isla, por favor. La isla está cuidadísima. Pues se ha ido Esteban, tenemos que ir a hacer un reportaje. Sí, tenéis que venir. Te tienes que poner las pilas. No, Xisco, no, iremos nosotros. Esteban tiene mucho contacto, es colaborador. Hicimos un encuentro con prensa, que invitó a prensa, pero como no estáis vosotros, pues os debemos la invitación. Queda pendiente. Tenemos un añito solo. Y sobre todo para que veáis cómo está Tagomago y lo podáis decir vosotros, que lo veáis con vuestros propios. ¿Ibas a la pregunta del millón? Sí, la pregunta del millón. ¿Cuándo te casas? ¿Dónde te casas? Mira, llevo ya la sortija. A ver, de compromiso. Un plano corto, no muevo la mano. Sortija de compromiso. Estamos hablando ya de algo inminente, pues. Bueno, a ver, nosotros nos hemos casado este verano, esa es la verdad. Yo hice una feria con Bardi y con mi hijo en Madrid, que fue una maravilla, que fue Expo Mujer, 8.000 metros cuadrados en el recinto ferial. Y luego nos metimos con el outlet, que vamos a hacer ahora, como sabéis, y hemos hablado todo este rato. Pero hemos dejado y pospuesto la boda para cuando estemos un poquito más tranquilos. Así que cuando menos los pedí, nos casamos y ya está. O sea, que puede que este año Sin no. Sin tanto pompo ni tanto platillo, una cosa más íntima, más familiar y más entrañable. ¿Será en Mallorca? Hombre, Mallorca, por supuesto. Por supuestísimo. De alguna manera, Mallorca está enlazado, sí. Y ahora,
Jaume Noguera dice que la pregunta del millón es cuando te casas. Yo tengo otra pregunta, porque yo fue una hora que vigilaba la sortija. Quiero pensar que esto está asegurado, porque lo pierdes. Y eso es un disgusto. Está asegurado en mi corazón, porque esto... ¿Te parece poco? Porque, es como llevarlo a él en mi dedo. Ahí tienes un titular, chisco. Ni a dos. Primero, Tagomago es el gran amor de Matías, no yo. Que esto a mí me ha dado un poco de tristeza, pero lo tengo asegurado en mi corazón. A mí ya me ha vuelto a hacer creer. ¿Cómo te enamoró? ¿Qué flechazo? ¿Cómo lo conociste? Pues porque es muy buena gente, muy buena persona. Es un ser entrañable que hay que conocerlo para quererlo. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo y por eso me enamoré de él. Y nos conocimos en Tagomago. Sí, nos conocimos en Tagomago. Es una historia muy bonita. Otro día os lo contaré. Enamorados en Tagomago. Yo me quedo con esto. Y bueno, la verdad es que hemos encajado muy bien. Y luego tiene una familia estupenda, sus hijos, su exmujer, la madre de los niños, Andrea, desde aquí, no sé si nos está viendo, le mandaría un beso porque la quiero mucho. Sus hijos, que son fantásticos, Nico y Marco, y que han encajado muy bien con mis hijos y con mis sobrinas. Importante. Entonces hay un entorno familiar muy bonito. Yo creo que eso también ha contribuido mucho a que nuestra unión se consolidice fuertemente, ¿no? Que nuestro núcleo familiar está muy... muy, muy bien. Además, imagino que Matías también te ha ayudado en esta fila Aulet que se hace en el pueblo español. Sí, por supuesto que me ha ayudado. Estamos haciendo en el pueblo español, que además lo lleva la empresa de Matías y nos ha proporcionado un sitio tan maravilloso, incomparable. Es un marco único. Y además que el pueblo español, hay tanta gente que no lo conoce, que debería venir a conocer el pueblo español. Estar en Mallorca y no conocer el pueblo español, de verdad que es un pecado, ¿eh? Dicen que incluso es más bonito el de Palma que el de Barcelona. Es mucho más bonito. Mira que yo soy de Barcelona. Pero es mucho más bonito. Pues el 6 de noviembre es una gran ocasión. 6, 7 y 8. El día 6, 7 y 8 os esperamos a la Feria Aulet. Venir, porque lo vais a pasar genial. Vais a encontrar de todo, gangas, y vais a pasar un día fantástico. Venir con amigos, con quien queráis, con niños, algo de infantil. Un euro la entrada. Nada. Norma Duval, gran actriz, gran artista, pero sobre todo has demostrado que gran empresaria, porque te he unido cómo has vendido tu libro. ¿Verdad? Porque es que al principio has hablado del Aulet, cuando la entrevista yo duraba mucho, muy charado el de Aulet, y al final... Es una gran feria, pero una feria de categoría. Entonces, por ejemplo, en el pueblo español, otra cosa que hace Matías muy bonita, que os lo recomiendo, es el rastrillo de Navidad, que es una preciosidad. Sí, hay que perdérselo. Es muy bonito, pero es otro concepto que es distinto, y las dos son muy bonitas. Una última pregunta. Por cierto, ahora se va a hacer pronto también en el pueblo español el Halloween para niños. No lo organizo yo, pero desde aquí somos muy de Halloween. Doy un paso. Pero me gusta, recomendarlo. Me dicen por aquí, última pregunta, la más importante. Venga. Norma, ¿te lo has pasado bien? Yo, bueno, viene poco, hasta he llorado. Genial, pues muchísimas también gracias. Hemos pasado muy bien. Yo lo único, ¿os puedo pedir una cosa? El vídeo del programa. Por supuesto, tendrás una copia en DVD, claro que sí. Y de verdad que ha sido un auténtico placer. El placer es nuevo. Yo es que me embate emocionante, de verdad. De verdad, precioso. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Eso sí que es un placer. Bueno, una entrevista en Norma Duval. Ha estado 10 años, que es lo que tiene esta cadena, 10 años en venir. No tardes tanto en pero ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena. Un beso muy fuerte para todos. Os quiero. Gracias, Norma. Gracias, Norma. Bueno, compañeros. No mal te estemos en Normandy, ¿no? Venga. Gracias, Norma. Gracias. Qué bonito, por favor.